coming to you straight from the Rio Grande and beyond. And beyond. Broadcasting to the four corners of the globe. So grab your seat, your coffee, or your sundowner. Okay, everybody, here we go. On point, as always. This is Gloves Off. Gloves Off. Today we have a great guest, and the guest is Coach Dandy Ramirez, one of the best trainers that has come out of Laredo, Texas, and that's a fact. From the 70s this way, he has produced many champions. So we'll be talking to him, and we're going to start seeing what's new with him. How are we doing, Dandy? You doing good? I'm doing good, pero en inglés no es bueno. No worry. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Cuéntame, ¿qué de nuevo? ¿Cómo empezaste el box? Yo empecé en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo vivía aquí en Laredo, Texas, pero aquí el box estaba muy, muy despacio. Y me fui a entrenar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y fue cuando empecé en el... Bueno, primero empecé, estuve en California también, el 74. Y cuando vine para acá, seguí el entrenamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Iba, claro, cruzábamos el puente, cerquitas, ahí con el señor Germán Barrientos. Ahí fue cuando empezamos la carrera del 76. Otra vez retomé de 74 al 76. Y entrenaba normalmente. Con todos los chamacos, de primero me faltaba experiencia a mí, pero yo me subí al ring a boxear con ellos y no me rajaba, porque pues quería aprender más, con chamacos jóvenes, más jóvenes que yo, ya con experiencia, y entonces pues comencé con el entrenamiento, y un día faltó un peleador a una función, que por lo cierto en esas funciones peleó Salvador Sánchez, uno de los mejores campeones del mundo, Chucho Castillo. Ahí estuvo de visita Alexis Argüello, grandes peleadores. Claro. Saúl Montana. Y México tiene un estilo de box que es fenómeno en comparado en el mundo. Una de las escuelas de pedagogía del box de México es superior a muchas otras, ¿no? Todo el box es un hermoso deporte en todo el mundo, pero cada región tiene sus estilos, y México tiene un estilo que es muy bonito. México es uno de los, para mí es uno de los mejores países que ha tenido mejores campeones del mundo, desde la época de José Becerra, Ratón Macías, Rubén Olivares, Rodolfo Martínez, todos esos peleadores que fueron muy buenos peleadores, e inclusive yo estuve en la capital el 81, en México City, llevándome al Java Taguada para allá para entrenarlo. Era un muy buen peleador, pero desgraciadamente no, pues hace falta mucha disciplina en este deporte, y si no hay disciplina no hay nada. Y tú estás correcto con eso, porque la disciplina en el box, en el sabat, en la esencia del pugilismo se requiere. En todas las profesiones, la disciplina. Exactamente, en todas. Y eso que te enseña el box, la disciplina, y sin la disciplina no vas a hacer sin nada. Sin la disciplina no hay nada. Puedes ser muy buen peleador, puedes tener la mejor técnica, puedes ser el mejor que se sube en el ring, el mejor que... Pero sin la disciplina no vas a avanzar. No avanzas, porque la disciplina... te conserva la condición física y tienes que estar preparado para subir al ring golpear. Yo me acuerdo de ti cuando tú estabas entrenando a Gabby Canizales. Sí. A Gabby Canizales. Yo me recuerdo muy bien una vez que fue el doctor Mendoza a la casa de mi tío, que es Chilo Chapa, que no lo conociste, y querían que lo entrenara para profesional, y mi tío tenía artritis, que estaba muy enfermo en las manos, ya está muy enfermo mi tío, pobrecito de él, y dijo, yo no puedo entrenarlo, mira cómo estoy. Sí. Y yo me acuerdo muy bien,
de esa época. Cuéntame de cómo lo levantaste, cómo estaba todo, cómo era. Sí, bueno, afortunadamente hubo otras personas que tuvimos el apoyo, junto con Sergio Reyes, que estuvimos en el gimnasio de Loureiro Boxing Club, buscando lugares donde nos ayudaran para entrenar a estos muchachos, porque no teníamos un gimnasio fijo nosotros. Estuvimos en Boys Club de Santa María, estuvimos en la base aérea con ahí en un gimnasio que nos prestaron también, donde era la base aérea antigua, y estuvimos a Narváez también nos prestó su edificio para hacer gimnasio allí, y hasta que por fin el final del 79-80 y Loureiro Boxing Club, la ciudad, nos dio allí donde era el antiguo Fire Station de Laredo, allí en Guadalupe y Mero. Y allí fue cuando empezamos más a surgir, y Sergio Reyes y yo, y esto, estuvimos entrenando a estos muchachos en amateur. No nos pagaban ni un 5. Nosotros lo hacíamos por el corazón. Y muchos no entienden eso. Muchas veces, y yo digo esto, el box, muchas veces la comunidad de las ciudades ayudan al box en la forma de, te damos un edificio, aquí está, esto es para ustedes, te ayudamos en esa forma. Sí. Pero pero tienes que enseñar a los chamacos, es gratis muchas veces. ¿Y qué pasa? Lo vas a llevar a un torneo, tienes que sacar fondos para llevarlos. Sí. O sea, tienes que siempre tener un recurso para llevar a la gente. Exactamente. Nosotros, yo sé, nosotros lo hicimos, y es difícil estar ahí año tras año. Sí, nosotros poníamos nuestros carros para llevar a los muchachos a pelear, a muchos de ellos, muy buenos peleadores, entre ellos los hermanos Canizales, claro, que fueron campeones del mundo, y estoy muy contento, muy orgulloso de haberlos entrenado como personas, o sea que campeones mundiales reconocidos, y sí, como te digo, había gente que nos ayudaba, y ya cuando por medio del doctor Mendoza ya recibimos más ayuda, pero sí fue difícil levantar al equipo del Loureiro Boxing Club. Y una cosa que te voy a decir a ti, en muchos, aquí hubo muchos coaches que enseñaron, y había muchos coaches que solamente era, aquí están mis hijos, tú no fuiste así, tú fuiste, ¿quién quiere entrenar? Vamos a entrenar, como yo, vamos a entrenar, pero vas a tener disciplina en entrenamiento. La disciplina, pues, es una de las bases principales de cualquier persona, en todo. La disciplina, si no hay disciplina, perseverancia, no vas a lograr nada. Como lo lograron los hermanos Canizales, por su disciplina y su dedicación. Perfecto. Son lo que son. Fueron campeones mundiales, de los mejores. Y de los mejores. Y ese es el orgullo de Laredo. Ese es el orgullo de Laredo. Y el orgullo de Laredo es que hemos hecho campeones mundiales. El primero fue Berling Shaw, ¿me entiendes? Sí. Muchos están con la duda que fue Jimmy Wong, que fue nacido aquí. Otros dicen, no, fue nacido en Nuevo Laredo. Nunca hemos peleado esas cosas. Los dos hermanos Canizales, Hurricane Ferrero, que fue también campeón. Sí. Y nosotros tenemos que ver que fueron campeones, y hemos tenido. Y hay muchos boxeadores ahorita que tienen esa gana, ya lo estoy viendo de vuelta, ya estoy viendo el box que se está regresando aquí en Laredo. Sí. Hubo una época que estuvo muerto, y ya estás viendo en diferentes formas, estás viendo diferentes estilos, estás viendo diferentes cosas que están trayendo, que espero que el box se reviente. Nosotros luchamos para eso, que se levantara, y ya está, y qué bonito ver que el... que la cocheza ya se está haciendo. Sí, otra vez, ya está volviendo el box. Inclusive hace poquito tiempo hubo una función de boxeo aquí en Laredo. Estuvieron peleando chamacos que están resurgiendo aquí en Laredo, como los Ramos, otros peleadores. Y el Gato García nos da mucho la mano también en el gimnasio que él tiene, y eso lo agradecemos también. Ahorita levantando a JJ Hasso, que esperemos que sea también otro campeón que dé Laredo. Depende de él, su disciplina.
Ha habido muchos boxeadores y buenos boxeadores. Y boxeadores que una cosa que les digo a los que están escuchando allá afuera. ¿Cuándo estás entrenando para el box? ¿Cuándo estás con box, sabar, cualquier forma de pugilismo que estás entrenando para una pelea? Los amigos van a sobrar. Las mujeres van a sobrar. Los que vamos y yo te compro una copa van a sobrar. Te voy a comprar una cerveza, van a sobrar. Los vicios ahí van a estar. Pero tú tienes que decir, ¿sabes qué? Por eso le dicen, ese es el deporte del solitario. El solitario. Porque el que va a ser ese campeón, él se va a fijar, se va a aferrar, se va a quedar bien centrado y va a decir, ¿sabes qué? Yo después voy, salgo. Déjame entrenar, porque ya eres profesional. Ya eres profesional. Ahora es tu trabajo. Exacto. So, tienes que poner el doble del 100% en eso. Es tu trabajo. Yo estoy poniendo lo mío, tú tienes que poner lo tuyo. Deja esto a un lado también, le digo a los peleadores, en la noche, apágalo. Porque esto también te quita mucho tiempo. Te quita sueño. Y sueño, sobre todo. Exactamente. Muy, muy importante en toda la disciplina, es parte de la disciplina. Tienes que dejar todos los vicios que tienes. Oye, Dandy, ¿cuál es la pelea que tú llevaste a un chamaco que dices, tú sabes que esta fue la mejor pelea que yo ya vi, que yo me sentí orgulloso? Cuando llevamos a Gaby Canizales a pelear por el campeonato nacional, pensaban que no estaba listo, nos hablaron de San Antonio, a mi compadre Sergio Reyes y a mí, para esa pelea de emergencia contra Diego Rosario, y pensaban que no estábamos listos, porque fue una pelea de emergencia, pero nosotros estábamos entrenando para esas oportunidades que podían venir. Entonces fue cuando logramos ese campeonato y fue cuando comenzaron a subir los hermanos Canizales más, por su dedicación, más bien. Exactamente. Y hubo muchos otros entrenadores aquí que a todos los entrenadores les damos un grande abrazo fraternal, sí, porque este es un deporte que es muy, ¿cómo puedo decirles? Para no decir, te da mucho orgullo. Te deprime mucho. Que requiere mucha disciplina. Y uno como coach también tiene que tener esa disciplina para estar ahí. Exactamente. Y tiene que tenerla doble, porque tú estás protegiendo al boxeador. Exactamente. Ese tipo de coaches es lo que se necesitan aquí. Proteger al boxeador. No llevarlo al matadero. Tienes que saber si el boxeador está bien preparado física y mentalmente para llevarlo a pelear. Eso es muy importante. Exactamente. Dandy, me dio mucho gusto el verte. Sí. Eres un gran amigo y me da gusto que todavía estás enseñando. Y te veo ahora más en Facebook, estás poniendo los videos y ya sabes que tenemos que estar con Dandy, porque siempre fuiste una persona que estuviste ahí por todos. Pues sí, para todos, y aquí estamos por todos. Para todos. Y también pues los hermanos Gómez también. Sí, están haciendo perfecto. Todos los coaches que están ahí fuera. El Gato, los Gómez, Gato, sí. Vela, el hijo de Dávalos, Aldo también. Aldo Dávalos. Todos están haciendo un esfuerzo para seguir enfrente esa cultura de boxeo, la neta. Sí. Y hay otros se me fueron los nombres, por favor. Los Rayos también. Todos, sí, exactamente. So, guys, si quieren aprender box, hay muchas escuelas de box. Busca la escuela, el club, you know, if you're going to go find boxing. Look at the club, not the one that's cheapest, because there's a lot of clubs out there que can charge. Use the one that is closer and the one that has a coach that has had the longer reference in time. One that you feel comfortable with, okay? Yes. Because at the end of the day, right now what I'm seeing with the coaches, everybody's going to help each other at the end of the day, okay?
And you'll see coaches cross-training with others. You'll see coaches helping others, because we want not only your that other person's student to boxer to grow. You want ours to grow. You want Laredo to grow. So right now, the fellowship amongst the coaches in boxing changed from 20 years ago and prior. So, you know, please understand that. I'm going to leave you with this. You guys stay safe, be well, and continue moving forward. We still have that pandemic going out there. Live life, live it to the fullest extent, and live it without fear. But be cautious, right? Right. Until next time, much peace. Good.